You hurt? I got cut myself. What's wrong? I can't write. That's what's wrong. I can't write. Minerva, I've been meaning to tell you for quite some time now. What? But everything's been over between us for quite some time. I know that. I've been meaning to tell you that we speak different languages. What is true? What on earth are you talking about? It's true. It is true. You think of yourself as an enlightened writer who came into my country for heaven knows what. You never write. You don't sleep. You don't allow me to sleep. You're selfish. You think only of yourself. But you. What have you done with your life since we've been married? Fuck off! I don't understand why I'm still here, John. That's easy. It's because little girl Minerva never knew what you wanted. Don't you patronize me, John. I'm no little girl. No soy ninguna niña. I know exactly what I want. I know I don't want you. I knew I didn't want your child. Oh, fuck. I didn't get it. You said something different. You said it had been an accident. Even the doctor. How did you do it? It was a decision for both of us. I did it. I did it. And that's that. John, lo nuestro tuvo su parte bella, como en los cuentos de hadas, pero no me gustan los finales felices. Adiós, Minerva. Hola, Trinidad. ¿Qué le pasó? ¿Y a usted qué le importa, Vale? ¡Vale, sáquese! Buenas. ¿Cómo está? Quisiera una habitación sencilla para una noche o dos. Fíjame. Se ve muy cansada, señor. Thank you.
¿Qué es esto? ¿Esto? Es... ¿como una máquina de escribir? Ah, el secretario. ¿Este eres tú? Ajá. ¿Y este? Ese es un señor. Sí, ya sé. ¿Pero por qué tiene su cara tachada? Porque... es un señor que es mi papá. Y lo tengo castigado. ¿Y él? Él es... mi tío Alberto. Un ángel que me contaba cuentos. Mi papá dice que los cuentos son puras mentiras. Entonces yo debo de ser una mentirosa. Cuéntanos un cuento. Había una vez en un lugar muy recóndito del mundo, un faro, enclavado en la cima de una montaña muy alta. Y ahí vivía una niña. ¿Una niña como yo? Una niña que había sido hechizada por el señor de las tinieblas. La había convertido en sirena. ¿Qué haces aquí? ¿Quién te invitó? ¡Wally! 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 ¡A dormir! ¿Cómo no se me había ocurrido?